Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a hablar de tierra y libertad. No, no crean que me volví loco, que estoy empezando un movimiento armado. Tierra y libertad es un juego que va a salir pronto a venta en tiendas y me contactaron para platicar un poco acerca del mismo y que, pues bueno, yo les comente a ustedes. Este juego es creación de un mexicano que se llama Saúl Sánchez. Él, algunos a lo mejor, si siguen el podcast de Mariachi Meeple, de ahí lo pueden conocer. Este juego lo lanzó, bueno, esta es la segunda edición del juego de Tierra y Libertad. Lo lanzaron en Kickstarter el año pasado. Es una reedición, como les decía, que tiene algunos cambios con respecto a la original, sobre todo en cuanto a sus mecánicas y a la calidad de los componentes. El juego pinta muy interesante y, bueno, ¿de qué va? Está ambientado en la época de la Revolución Mexicana. Es un juego cooperativo donde cuatro jugadores pueden competir contra el gobierno opresor o donde las cuatro facciones revolucionarias pueden ir contra otro jugador que sea la parte contrarrevolucionaria, el gobierno de Porfirio Díaz. Los jugadores pueden ser el Ejército del Sur con Emiliano Zapata, la División del Norte con Francisco Villa. Bueno, los llaman agraristas del Norte y del Sur en las facciones del juego. También están los antirreeleccionistas dirigidos por Madero y los anarquistas dirigidos por los hermanos Flores Magón. Entonces, la idea del juego es que las cuatro facciones tienen que ir consiguiendo objetivos, administrando recursos, colocando trabajadores, para de esta manera poder derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. El juego todavía no lo tengo yo físicamente, porque solo lo tienen los backers de la campaña Kickstarter, pero resulta que uno de mis amigos, Bardo, sí fue backer, así que me dio chance de conocer el juego, de tenerlo en las manos. Y déjenme decirles que la calidad es bastante buena, la impresión es de excelente calidad tanto en el tablero como en las cartas y demás. Trae meeples de madera que tienen su sombrerito, su clásico sombrerito como de Emiliano Zapata, lo cual lo hace muy distintivo. Y uno de los aspectos muy interesantes que me encontré del juego es que es 100% mexicano, como dije, sus creadores Saúl Sánchez y la compañía que él fundó, Malinche Games, junto con otros que estuvieron colaborando con él. Pero además procuraron que la mayor parte de la producción se hiciera en el país. Lo cual es algo interesante, porque muchos de los juegos que se hacen en Kickstarter pues se mandan a producir a China, porque pues allá las producciones son bastante más económicas, pero luego hay muchas broncas por aduanas, por los tiempos en los que se tardan en llegar hasta acá y demás. Y aquí algo de lo interesante fue que es un juego que están buscando impulsar la industria mexicana. Ya en otras ocasiones he hablado de juegos de mesa, ya sea aquí mismo en el canal o en el podcast, en cuanto a creaciones mexicanas. Y ustedes saben que considero que es algo que vale la pena y por eso les vengo a hablar de este juego. Muy pronto estará en tiendas, por lo cual les recomiendo que se den una vuelta a sus tiendas locales para que lo conozcan. Además, seguramente el creador, Saúl, va a estar allá en la Mega XP, por lo cual yo espero poderme acercar en los días que esté allá y tener una entrevista para saber más acerca del proceso. Y obviamente ya teniendo yo mi copia física, pues les hablaré un poco más de la calidad de los elementos, haré el unboxing y demás. Pero a lo que iba es que, como he mencionado en otras ocasiones, es muy importante, o considero valioso, apoyar los juegos de mesa mexicanos, no por envolvernos en la bandera y defender nuestra patria, aunque en este sentido el juego va mucho por ahí, pero en el plan de conocer lo que se está haciendo en la comunidad, ver qué creadores están generando juegos aquí y pues impulsar esta industria, porque es muy valioso el trabajo que están haciendo, en este caso, por ejemplo, el de Tierra y Libertad o muchos otros con los que ya he estado platicando. Vale la pena conocerlos, darles una oportunidad e impulsar para que sigan habiendo creaciones que estén hechas en nuestro país con gran calidad y que valgan la pena. Entonces, recuerden, a partir de la próxima semana me parece que ya va a estar en tiendas Tierra y Libertad de Malinche Games, creación de Saúl Sánchez. Mucha suerte con el juego, acérquense a sus tiendas, vean un demo, conózcanlo y denle una oportunidad. Búsquenlo en sus redes sociales, aquí abajo en la descripción les dejo los enlaces y también ya saben, síganme en Facebook, Instagram, busquen mi podcast, ya está en iTunes, en Spotify y en iVoox, así que sigan aquí y nos vemos la próxima semana. Adiós.